ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Just here, in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us. Nobody. At Rotten Pop 95.9 FM. Apologizing to all those who cannot listen to the program, but that's because, I'm very sorry for that, they don't belong. So it is forbidden for them. So, ladies and gentlemen, now our anchor, il commendatore, il bravissimo, Bautista Casella. Muy bien, bravissimo. Ese aplauso. Sí. Bravissimo. ¿Vieron la diferencia entre una risa de intendente, incluso en un evento, un chiste, una morada? Claro. No. Mirá la diferencia. Claro. Ahí está. Era de Pepo. ¿Usted qué se ríe? ¿Como el Pepo o como Martín? Al flaco le salió logia. A ver la Madrid. Ahí va. No abra la boca. Ríase como Majul. ¿No? ¿Sí? Ahí está. Como mucho lo que ahí está. Semiabierta. Porque la risa. O cuando el volumen de esa risa también. Como tú has dicho. Y bueno, usted va a una entrevista de trabajo. Claro. Se presenta al señor de Recursos Humanos, cuyo apellido suele ser Bermúdez. Y Bermúdez está semblanteándolo, porque dice, bueno, ¿y usted cuál fue el último trabajo que tuvo? Y por ahí Bermúdez, a veces tira una morada el gerente. Sí. En este país donde es tan difícil tener trabajo. Y ahí requiere una sonrisa, festejar el chiste. Claro. Y entonces una cosa. Muy bueno, señor Bermúdez. Bermúdez. No es necesario, no sé, porque Bermúdez ahí lo va a tomar como si le estuviera tomando el pelo. Exacto. En cambio, uno hace. Muy ocurrente. Es más, podría agregar, si es una. ¿Me puede tapar la boquita? ¿Qué plato? Sí, qué plato. Muy ocurrente, señor Bermúdez. ¿Qué plato? Sí. ¿Qué plato, Bermúdez? Y no pretenda contarle otro, porque Bermúdez se luce él. ¿Conoces el Jaimito? No, claro. Ahí se frena, ¿no? Voy a semblantear un poquito a la gente de YouTube. Por favor. Diego Bordón. Pardo, apellido. Brambati, bueno, puede ser. Bogado, en general es de paraguayo. En general. Me da gente de la AFI, Bogado. Sí. Apostólico. Gastón Apostólico. Me gusta. Gastón Apostólico. Sí. Románico. Y si además. Sí. Claro, exactamente. Yes. Luna, llegó Juan Carlos Luna. Luna. De la gente Luna. Cabo. Está típico. Ni siquiera Cabo primero. Cabo. Ángel Vélez. Y no sabemos Vélez, cómo llegó. Vélez. ¿Vélez qué? Moyano, dice, de Recursos Humanos, el apellido de Moyano. Y Moyano es pardo. Complicó. Sí. Ayala ni hablemos. Qué horror. Ah, este se ve. Federico Reich. Bien. Logia. ¿Cómo está escrito? R-A-I-C-H. Reich. Sí. Bueno, con la E. Puede andar. Saldaña es pardo. Y Saldaño peor. La pantera Saldaña. La pantera Saldaña. Bueno, claro. Si tiene un problema, puede tener un problema en su barrio de energía eléctrica, cloacas, inseguridad. Digo, vamos ahí. Supongamos que hay muchos muchachos de gorra y equipo deportivo cantando cumbia hasta la madrugada. Y dice que tienen aspecto de ladrón. Y usted llama. Dice que venga la televisión acá. Bueno. Crónica, no. Llame a TN, La Nación Más. A La Nación Más, exactamente. Canal 9. ¿Quién dice Canal 9 tampoco? Sí. Canal 26 tampoco. No, 26 tampoco. América. América. A 24. A 24, sí. Claro. Pero si va a venir, dice, bueno, 11 de la mañana estamos ahí, dice el productor de televisión. Saquen a los perros, no es serio. Que estén móvil, los perros donde con los cucos ladrán. Saquen a los chicos con camiseta de fútbol, no es serio estar preguntando. Porque acá estamos cansados, esto es tierra de nadie. Y atrás, ¡viva Boca! Y los nenes saludando. Y menos un nene saludando con la camiseta de Defensa y Justicia. Y es más, le quita seriedad al reclamo. Encima, claro, ¿qué tiene ese nenes? No tiene chicos. Y es más, ahora vienen mis chicos a saludar. No, tiene nenes. De fondo, no, Martín, puede haber hasta un partidito de fútbol con los perros en el medio del partido. Sí.
corriendo detrás de la cosa, pelota. Una cosa espantosa. En pasto, bar. Empezamos a transitar tierra. El primer minuto de nuestra vida. Ahí está. El año te lo festejan, dicen, cumpliste un año. Esa pasó. Entonces la RAE en esta no se equivocó. Tiene razón. ¿Entendido? Yo la banco. Muy entendido, muy entendido. Muy entendido. Me parece que la... ¡Boca la coche de tu madre! Ahí está. Estos que entran ¿qué tiene que ver? Y, ¿pero bueno, qué tiene que ver la RAE? Es el flagelo de la droga. Pero la RAE es la Real Academia Española. ¿Qué tiene que ver con este? Toda una cosa. Con pero... este? ¡Qué horror! Por favor, los que van a mandar mensajes por Instagram, @ Logia del Buen Gusto. No manden videos, no manden mensajes verbales, escriban. Es la única forma en donde podemos leer algo y, si me piache, vamos a mandarlo. Y ya, Martín ni abre acá, después si lo abre en la casa, no sé, mensajes que contengan, Martín, esta es para vos, y que cuando abre, es la fotografía de un miembro masculino en primer plano. Eso es. En ese caso... Además, evitemos el disgusto a Martins, me lo pueden enviar a mí, Enzo Aguilar Oc, con doble K. Evitémosle el disgusto él a Martins. En todo caso, después se lo transmite a Martins. Claro, claro. Si yo veo que está bien, le el puedo... El filtro, vos por filtrar nomás. De nada, Martins. Pero en la logia no, te pido por favor. En la logia en general... La logia no habla de sus cuestiones privadas. Tú programas el televisor cuando lo compras, los canales que se quieren ver y los que no se quieren ver. En general... la logia te he puesto en la RAI. Sí. TV5, Deutsche Welle. La Deutsche Welle, que quiere decir la voz Alemania. Sí. Televisión española. No tiene. Ahora, si va a hacer un reclamo a un móvil televisivo, tiene que ser televisión de acá. No claro. Puede pedir, vengan, hay problemas en mi barrio, a llamar a la RAI italiana. No, no van a venir. No va. Así que sería la nación más, ponele. Sí, total. La nación hemos dicho sí. Sí, exactamente. Bueno, estamos con un vecino de calle Malvinas Argentinas y Premasi que nos va a contar un poquito acerca de, bueno, algunas cuestiones que deberían mejorarse aquí en esta zona, sobre todo la parte de cunetas, que vemos que algunas están un poco sucias y esto también los días de lluvia genera complicaciones, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Gracias por venir, chicos. Yo lo único que quiero es que me limpien un poco más la zanja porque... Son unos... Se ríen. Del bar. Ay, sobre todo, no. Tu zanja es una cosa, la zanja de los vecinos. Papá, limpian la zanja. Pero es que se tentó el notero. Sí, en Argentina. Pobre persona. En Argentina. Quiero que me limpien la zanja. El flaco también. Es una vulgaridad. Te ría, la madre. Pero chicos, la zanja es la zanja. No va a poder entrar a la porque van para otros. Hoy retrocedí dos casilleros, es verdad. Te voy a limpiar la zanja. Es un intento de piropo o de amenaza. Si te voy a hacer el amor, pero en términos soeces. No está. La zanja haciendo alusión. La zanja haciendo alusión. Bueno, la zanja tiene dos acepciones. Claro. La verdad, delante o detrás, ¿no? Esa zanja la han cruzado. En términos que tiene mucho uso. No, es bien de pardo. Te pido pero por pobre favor. Mujer, ella dijo, quiero que me limpien la zanja. Y me parece correctísimo. Sí, sí, sí. Están hablando de obras públicas. Estuvieron desubicados los que se rieron. Nuestro poeta Ricardo Carrizo, que siempre manda alguna cosa por Instagram, dice, la bella Noé Santone y el famoso Milton Rey de la logia quieren ser. Pero ¿cómo se supone que acepte lo que proponen si ella pide cafecitos por insinuantes fotitos? Y él imita personajes muy bien, pero solo eso hace. Son unos pobres parditos. Me hace acordar el poema de Massa de ayer. Estamos cobrando 100 euros para 99,99 para contestar. Por favor, si me mandan, como no la voy a nombrar esta señora, me dice, te mando un besito y pone con C. Entonces, duelen los ojos. Si usted pone, por ejemplo, oso, osito. Con S. Es con S. Si usted pone, te mando un beso. Besito. Es con ese. Es con ese. Si usted manda, se lo pido a Dios, a Diosito. Es con ese. Es con ese. Ahora, por ejemplo, si usted va a decir, por ejemplo, abrazo. Flor, florcita, es con C. Bien. Si va a decir amor, amorcito, es con C. Si va a decir pie, piecito, es con C. Si va a decir café, cafecito, es con C.
¿Cómo sabría yo si es con S o con C? Es muy sencillo. Si la palabra tiene ya la S, es con S. Esto quiere decir que si digo vaso, ya tiene la S, es vasito. Y la Z se transforma en C. Sí, pero esto aparte, no confunda a la gente que ya es demasiado. ¿Cómo vamos por el primer capítulo. Si usted dice, présteme un peso, como piden a veces en la... deme un pesito, es con S. Porque ya tiene la S. Toma un vaso, un vasito, es con S. Y la otra es con C. Listo, es claro. ¿Cómo detectar un pardo en un shopping? Muy bueno. Porque puede ir a comprarse algo muy costoso. Sí. Pero por ahí es un New Rich. Dice, ¿hay descuento de cash, maestro? Ah, pregunta por... ¿Hay descuento si llevo dos? Maestro. La logia no pide descuento. Paga que en general tome la tarjeta. ¿Y no pagan cuotas la logia? No. ¿Ah? Efectivo. De repente se enteró porque le llegó que era una hora 12, pero no tuvo la intención. Y le empezó a llegar las cuotas de la hora. El pardo, te digo otro, habla en diminutivo. Y lógico. ¿Cuándo está el busito, muchacho? mozo, hacete una pisita. Una musa. Un fernecito. Ahí está. Haceme un fernecito. ¿Por qué el diminutivo? ¿Qué es más barato? Claro, exactamente. Viene, es menor la porción. La gente de la logia no habla en diminutivo. No. En diminutivo, es un cacherío espantoso, mijo. Cache. Consultas, a ver si podemos evacuarla. Hola Martín, buenos días. Buen día. Te quería consultar, quiero entrar en la lógica. Tengo una Sanera ZB110. ¿Una Sanera? ¿Puedo entrar en la lógica? ¿O tengo que tener esas motos que tienen los viejos lesbianos, esos scooters feos, para entrar? Gracias. No, viejo lesbiano, ni mucho menos viejo meado que ahora se usa. De parte de los jóvenes, sobre todo, no está bien. No está bien. Viejo meado, Horacio Pagani es un viejo meado, literal, porque él lleva, él lo ha dicho, una especie de papagayo para cuando lo sorprende algún piquete, embotellamiento, atascamiento. Y ahora, ¿por qué tiene que contar eso, Pagani? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, ¿tiene una necesidad? Bueno... Y por lo menos lleva un papagayo. El pardo te lleva una botella de agua mineral. Claro. Y trata de embocar ahí. Muy difícil. No es fácil. El tablero del auto, todo. Es como si fuera a hacerse un análisis. Un análisis, como dicen los pardos. Qué barbaridad. Diabetes. No. Por favor, el tema de hablar bien es tan importante. Tan importante. Sí, querido. Muy buen día, estimado Martín. Mi nombre es Bruno Bustamante. Tengo 13 años y vivo en el barrio inglés de Templewood. He comenzado mis estudios secundarios en la Escuela Técnica Número 1 Ingeniero Otto Kraus y pienso especializarme en informática. Mis padres son profesionales médico y arquitecto. Soy habitué de asistir al teatro. Me gusta el cine y la música clásica. Con estos atributos, ¿podré comenzar a ingresar a la prestigiosa logia? Pero muy bien, Bruno. ¿Ves lo que es nuestro semillero? ¿Ves que nos estamos sembrando en el desierto? 13 años. ¿Bruno se llama? Bruno Bustamante. Pero este chico lo tiene todo. Pero Bruno Bustamante, bienvenido. Yo le diría, es más, esta es la gente que la logia busca para que se acerque y para que pertenezca. Sí. Este es el futuro, ¿eh? Exacto. Esta es la Argentina. ¿Por qué nunca me dice esas cosas a mí? Porque todavía no estás formado. Porque tú... ¿Por qué no me dice semillero y todas esas cosas? Porque eres un rebelde. Eres un rebelde. La carita. No. Ser un rebelde. Pero tiene voluntad. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Claro. Tiene voluntad. Tucumano. Tiene voluntad. A muerte contigo. Vamos a decir que la famosa R del Merci al final la sacó. Insiste. Sí. Está trabajando. Pero el chico Bustamante, un orgullo. El chico nacional. Bustamante. 13A. A todos nos crece bello. Vamos a decirlo porque esto. Sí. Ahora, no se saque los pelitos con una pinza de depilar en el transporte público. A la vista de todo el mundo. ¿Qué quiere? ¿Que se está jactando, ufanando, pavoneando de sus pelos? ¿Por qué tiene que verlo? Tic, tic. Ay, no. Y el pelo que sale para cualquier... Igual es de parda. Es más de parda. Parda. El bigote. El bigote, Dios. Y eso mismo, maquillándose. Van con los espejitos...
y delineándose en el colectivo. No llegan el 166. Al trabajo, están apuradas. Bueno, acá hay un Oscar que manda un mensaje y dice: soy Oscar. Oscar no entra, ni Oscar, ni Omar, ni Osmar mucho menos, ni Osva, todos los nombres con O en general, Oscar, salvo... El Oscar, si es colombiano, puede llegar a estudiarse. Oscar. Oscar. Uruguay hay mucho Oscar, Rubén. Ahí puede. No, Rubén, eso porque le cambian el acento, mija. No sé, pero Rubén Rada no es Rubén Rada, es Rubén. Sí. Bueno. Hay un espectáculo lamentable que la gente de la logia ve por la calle y está a punto de denunciarlo. A ver, se tentó con algo que vio por algún mantero, algo lindo que por ahí está muy en precio. Si se apura, lo compra rápido y lo meten. Bueno, es cuestión suya. La logia recomienda comprar una marca. Pero no haga gala de eso. Se abstiene. No se pruebe la remera en la calle que se pone en cuero. Espera que me la pruebo. ¿Cómo me queda, Gordi? No. O la paga y se la introducen y se la lleva. Pero no ande mostrando, además, esas tetas al aire que tiene el señor de que se embroma. Sí. Ni siquiera tiene es un Adonis que lleva muestro a mi físico. Cómprese un corpiño en la manta anterior. Pero querido, sí. Claro. Y encima, ¿sabe qué? Eso es un programa. Ellos van como programa y a probársela. Algunos ni siquiera compran nada. Es como el que va al shopping también. Es una cosa espantosa. ¿Quiere que le recomiende un programa absolutamente logia? Por favor. Para este sábado. Por favor. Y encima, para que ustedes vean, no tiene costo. ¿Usted qué hace cuando hay sol? ¿Qué hace un miembro de la logia? Se pone un sombrero. Se pone un sombrero Panamá, por ejemplo, que es un... Bueno, el sábado próximo, el sábado 25, a las 16:30, esto lo organiza Marcos Shayo, que es un gran seguidor de esto, paseo con sombreros de Buenos Aires. Es el sexto paseo que hacen. Sale desde el Museo Nacional de Bellas Artes, ahí en Libertador y Pueyrredón. Precioso museo. Y termina en un lugar mágico que siempre es sorpresa, donde justamente ahí se hace un brindis. Y es un evento que combina este glam de usar el sombrero con el cuidado de la piel, que es a lo que a Marcos Shayo. Esto nos va a cautivar además, Marcos, con historias sobre Buenos Aires que él va contando, a la sombra de los jacarandás en flor todavía. Y dura una hora, obviamente, si llueve, no se hace. Entonces, 16:30, el sábado, en el Museo Nacional de Bellas Artes, con sombrero. Claro. ¿Estamos? Sí. Gratis. Nancy Velázquez, no hay Nancy's en la logia. ¿Alicio Mamani entra? No. ¿Alicio Mamani? No, muy latinoamericano. el Pardo va a comprar un conjunto deportivo del Inter donde juega Messi a la salada. Sí, y sí. Por lo menos ocúltelo. Sí, tal cual. Ya te digo, mi dentista se llama Carmelo Mangiafiga. Bueno, los italianos, en general. Mangiafiga son cuatro sílabas. Sí, claro, lamentamos. Sí. Por eso no entro yo nunca por carámbula. Carmelo es un lindo nombre, pero Mangiafiga. ¡Afuera! Y ya está, listo. Dear Martin, estudio latín y mi apellido es Olivera Felicia. ¿Aplico? No, Felicia Olivera será. Salvo que sea doble apellido. No, pero Felicia es un nombre, es un muy lindo nombre, es un nombre totalmente de logia. ¿Se puede ir con sombrero tipo pilusa? No. No, no ve que es un no entendió nada. No. ¿Qué sombrero, por ejemplo? Sombrero Panamá, por ejemplo. Y si no, una capelina de paja. Un fungi de los años 40. Sí, también una capelina de paja, como va a ir usted, señor. Acá pregunta, Mirta, ¿es jacarandás o jacarandáes? Jacarandás. Es como cafés, no caféses. Bien ahí. ¿Comer mandarina y escupir la semilla es de logia? No, Rolón. Ya con ese apellido. El mismo caso es menú, el plural es menús, no menúes. Sí. ¿Y de arroz? ¿Arroces? Sí. Y fíjate lo que con pasa, lo que dijo María, termina con Z, y si se hace un diminutivo, me quedó acá un arrocito, es con C. Tampoco se puede comer en lugares públicos. Oh, nada. Si usted me dice, no, puede venir comiendo un sándwich por la calle. ¿Una manzanita? Nada. Oh. ¿Y qué no comen? Si usted me dice, como mucho, va a un banco de una plaza en la hora del refrigerio y saca una manzanita.
en el banco de una plaza así muy recatada, se puede. Pero no venga caminando comiendo un super pancho. No. Y mucho menos venga a sacar ahí es un tupper lleno de cosas. Y con el cubierto de plástico. Usted me dice un choclo en la playa, 6 de la tarde. Bah. Bueno. Bah. Es más cuando ya se ha ido la gente. Sí, sí, bueno. Sí. Pero no. Ayer estuve en el teatro. Ahora que te comen estas arepas, estos latinoamericanos que han venido. Esas cosas pardas venezolanas. Y nos las están invadiendo. ¿Por qué no comen sushi? Riquísimas las arepas. Riquísimas. Yo una vez comí una y tuve un ataque de hígado. Pero bueno, a lo mejor estaba mal. Ayer fui al teatro a ver una obra que recomiendo muchísimo. Primero, que es de un autor clásico como Tennessee Williams, norteamericano. Sí, sí, sí. El no zoo, es Thompson y Williams. Siempre me aburre a mí. El zoo de cristal. ¿Usted vio alguna vez esa obra? Yo la vi. Pero vi un par más y me aburre Tennessee Williams, perdón. Bueno, ¿qué? Ha habido muchas versiones de esa obra, que es un clásico de Tennessee Williams, ¿segura? El zoo de cristal. Pero la que dirige en este momento en el Teatro Picadero, Gustavo Pardi, los cuatro actores están estupendos, pero las dos mujeres son una cosa absolutamente colosal. El trabajo de Ingrid Pellicori, como la madre. Sí, mi amor, me encanta. Y el de Malena Figo, como esa hija a la que quieren casar, es una cosa absolutamente maravillosa. El Picadero obra tiene buenas que obras se recomienda siempre. De, para que vaya la gente de la logia del buen gusto. Buenísimo. Como corresponde. Ahí estaremos. Acá consultan, ¿cómo eructa alguien de la logia? Así, miren. Yo no, acabo de eructar, ¿se notó? No. ¿Quién dijo que hay que hacer ruido? Claro. No hace falta, si esto. Sabe. No, ni inflar los cachetes. Porque si se infla no se escucha, pero queda feo. No. Y menos pero, decir las vocales. Eructar. Perdón. Si mira, estás en miseria. Escucha. Te invitan a un evento. Pero ella lo está curando. La llevamos a Nancy. Escuchá a Nancy, la llevamos a un evento y se pone a eructar así. No, en el curso de la logia de introducción, entre otras cosas, te enseñan a eructar. Genial lo que vos acabas de hacer. Nada. Pero no te hace lo mal repito, eso adentro. ¿Eh? Que quede eso no, adentro. No, porque yo expulso el aire por la nariz. No es que queda, lo guardo. Así, mira, ahí voy a eructar. Ah, ya está. Así eructan. Porque hay gente que hace el eructo y después hace como un. No, o el eructo y yo. Oh. No, esto. Ahí está. Y de agarrarse la panza, decir, qué bien que comí. Ni hablar, ya lo hemos dicho, desabrocharse. ¿Y por la nariz no puede salir el olorcito a salame? Ay, qué asco. No come salame. Podemos terminar con estas temas escatológicos, horripilantes, de eructos y de cosas, porque dentro de poco vamos a llegar a lo que sale por más abajo. Bueno, eso se cierra. ¿Cuál es el postre de la logia? No, queso y dulce, ¿no? No, la isla flotante, por ejemplo. Ahora en Petersen nos va a proponer un buen postre. Me encanta buen postre la isla flotante. Él nos está preparando algo. Ahí está. Eduardo, voy a pedir el abecedario. Ay, no. Es muy bueno. Qué horror, ¿eh? Así estamos. Consulta, por favor, 100 euros. Estimados, buen día. ¿Cómo están? La risa de la logia de ser breve y es preferible acompañarla al final de algún adjetivo o un comentario. Por ejemplo, decir insólito o tal vez un... Muy bien, muy bien. Formidable. Ahí está. Bienvenido a la logia. Como nos gusta, pero que representamos a la logia, que alguien dé un ejemplo claro y conciso como lo ha hecho. O sea, un poquito lo falso le gusta a la logia. Entró la logia. No, pero apenas empezó a hablar nos dimos cuenta que era de los nuestros, querido. Uno lo percibe. Por supuesto, no entrará nunca a la logia quien... lleva las cenizas de un amigo familiar para esparcir en una cancha de fútbol. En el arco de Huracán, un amigo mío. O algún lugar así, bueno, en la cancha de Bocha, donde. No. Las cenizas van en una urna. En el muelle de Mar de Tuyú, donde iba a pescar tampoco. Mar de Tuyú. Si usted dice, bueno, en el Mediterráneo, bueno, tiene una onda. Mar de Tuyú, pobrecito, no tendrá descanso, señor. Pobre. ¿Dónde descansa? En Mar del Tuyo. Pobre. La costanera del Río de la Plata, la calle. Tampoco. Yo voy a contar algo que no es logia, pero bueno, mi madre quería. Tuvo esa voluntad.
Entonces fui al final del muelle con la urnita y no me percaté de algo. ¿El viento? ¿Qué? El viento venía en contra. Sí, claro. No. Me la fumé a la vieja. Hay una famosa película de los hermanos Coen, de Ethan y Joel. Sí. Exacto. Que justamente tiene una escena así donde ellos quieren hacerle el homenaje. ¿Cómo se llama? El gran Lebowski, exactamente. Así que ahí tiene el ejemplo cantado y retratado nada menos que por los hermanos Coen. Colosal. Buen día, señor Martín. ¿Usted pertenece a la logia de Fortísimo? ¿Cómo? ¿Fortísimo o Fortísimo? Fortísimo. Te pido por favor. Sí, sí. ¿Usted pertenece a la logia desde pequeño o por familia o ingresó como bautista de grande? Bueno, en primer lugar, yo le voy a decir a Abel Are que cuando se manda un mensaje, los nombres se escriben con mayúscula. Listo. Ahora no se responde. Gracias. Te voy a decir una cosa. El auto que no es automático, porque parece mentira, pero hay autos que no son automáticos todavía. ¿Sí? Sí, mucha gente que insiste con la palanca de cambio. Ahí está. Y sí, porque le parece, te dice, sí, pero ¿sabes cómo meto los no es una cuestión. Supongamos que, de todas formas, bueno, aún siendo automático, la palanca de cambios está para poner driving, reversa, stop. O sport, incluso, cuando quiere ir más velocidad. Deje tranquila a la palanca de cambio, no le ponga peluches. No le ponga, hemos visto hasta buzos con capucha, tratando de decorar, o el dado, como en la punta de la palanca. Luminoso. La bola de pool. No se, no se mande preso solo. Bola de boliche. Esa gente no progresa. ¿Ustedes vieron bajar en un evento a un premiado para los Oscar de un auto con la bola de pool de no. Vale, también llega para el espejo retrovisor, ¿no? Mire, que no cuelguen supuesto, nada ahí, que no cuelguen. Mire, mire, Bautista. Usted vio llegar a no sé, ¿quién te puedo poner? Johnny Depp a un evento con un escarpín en el espejo retrovisor. No. Bautista, hablando de automóviles, mire, voy a mencionar esto. Sergio Lucero manda este mensaje diciendo: Good morning, Martin and Bautista. We're just saying hi from Havana, Cuba. Have a great day. Y mandan un automóvil que tiene. Ustedes saben que en Cuba hay automóviles antiguos. Sí, mandan un convertible rosado y blanco. Muy agradable. Acá podría haber entrado en autoclásica. Sí. Gracias, en Sergio. En Cuba, bueno, tienen los taxis que, ¿no? Esos taxis de sí, van, año 45, los van atando con alambre, con lo que pueden. Roberto Meneghini nos manda un texto. Sí. Dice, sobre Fátima Flores. A ver. Las actitudes de quien oficiará de primera dama en los próximos 4 años durante el discurso de Javier Milei el domingo por la noche a sus seguidores, tirando besos y haciendo gestos indebidos, ha dejado mucho que desear. Con el mayor de los respetos, le sugiero que, habiendo demostrado a la señora Fátima Flores en su show ser una excelente imitadora, emule a Juliana Aguada, nuestra primera dama preferida. Exactamente. Quien durante la presidencia de su esposo, tanto en actos públicos como en su vida privada, ha dado claros ejemplos de humildad, decoro, mesura, circunspección y ubicación, haciendo quedar muy bien a la Argentina. Sean como Julián Aguada, en la vida, no ya como primera dama, ¿no? El señor San Muser, así figura en Instagram, dice: Martín, te advierto, se han burlado de ti. El nombre Manjafiga significa, yo no me atrevo a repetir esto. Significa un reputo relajado. Manja figa. Come la figa. Traga. Come almeja. En italiano, sí. Y la figa. Bueno, pero los apellidos son libres, puede tener ese apellido. Carmelo Manjafiga. Dice, seguramente algún pardo escuchando el programa. Bueno, vea, San Muser, usted es otro que no pone los nombres con mayúscula. Está circulando en redes un video inquietante. Sí. Creo que el protagonista lo niega, pero es de un supuesto programa televisivo que hace años han compartido nuestro amigo Martín con el emblema del pardo argentino, que es Alberto Samid. ¿Qué?
Vamos a escucharlo, a ver si lo reconoce. A ver si es verdad. Cuando nos encontremos aquí en Los Grandes Temas, Martin, vamos a hablar de algo que no ha tenido previsión, que no tiene prevención y que la mayor YouTube. Parte de la sociedad desconoce. Una enfermedad que cada día ahí lo estamos, en el canal de YouTube. El SIDA, lo están viendo. Esta terrible enfermedad es vida o muerte. Tiene que dejar de ser un tema tabú. Lo esperamos. Pero esto sabe qué es. Los Grandes Temas, este viernes a las 22 por TV2. ¿Sabe qué, Bautista? Puede ser los servicios de información. No, esto es inteligencia artificial. Hoy hacen cualquier cosa. Pero parecía raro que estén juntos en Yo resisto cualquier archivo. Y esto es un invento que han hecho con la inteligencia artificial. Van a ponerme a mí con Sam. ¿Cómo lo encuentran en YouTube los que quieran buscarlo? No lo sé, está en YouTube. Julio, ¿esto está en YouTube? ¿Cómo lo encuentran en YouTube que lo quiera buscar? ¿Está en YouTube esto? Uh-huh. ¿Cómo lo encuentran en YouTube? Bueno, hagan lo que quieran. A mí... Que la gente saque su... Creo que sí, la cuenta es imágenes retro, creo, ¿eh? Sí, para bueno, mí, porque lo Martín, han hecho no estarás como si fuera... diciendo que es artificial porque sí. estás queriendo... No, pero lo hacen ahora y ponen la imagen retro, sí, lo sí, que sí. ellos quieran. Sí, sí. Samit no es de la logia. No, claro. ¿De dónde era? De Lomas de... ¿A quién? Cañuelas. Si esto es Cañuelas. Cierto. ¿Quién le dijo a Samit que alguna vez podía hablar por televisión que no sea como invitado pegándole al conductor, ¿no? Claro. Pagó el espacio, dice, con la plata de la carne, ¿no? Sí, sí. Mis imágenes retro, el canal de Edu Bolaño. Uh-huh. Ahí lo pueden encontrar. César Ariel. Lo niega, Martín lo niega. Sí, sí. César Ariel Martínez dice que su mujer es de apellido Olivera, Gabriela Soledad, ambos nombres de logia, y el apellido materno es Orgaz, por lo que quedaría Olivera Orgaz. Así sería más logia. Bueno, recuerden el famoso cuadro del entierro del conde de Orgaz, que ¿quién lo hizo? ¿Quién? Bueno, lo voy a dejar a ver si algún miembro de los que quiere pertenecer a la logia sabe quién. A la una... A las dos, a las tres, le voy a decir, por ejemplo, lo hizo el entierro del conde de Orgaz, Matisse, el Greco o... Vamos, Martín. Matisse. No, el Greco. El Greco. Viste, sabía. Era uno el... Hola, buenas, Martins. No sigo leyendo. Ya está. Dice Martins. Si no sabe escribir el nombre de nuestro compañero que hace años que está con nosotros, no vale la pena seguir leyendo. ¿Pañuelo de tela o papel de cocina? ¿Pañuelo de tela o pañuelo de papel de marca? Perfumado, si puede ser. Sí. Lo mismo para la servilleta que uno utiliza cuando almuerza o está comiendo. Claro. Servilleta de tela, por favor. El rollo de papel, ese que el pardo usa para sonarse la nariz, limpiar la mesa, la mesada, lustrarse los zapatos y algún pardo ya extremo para ir al baño. Vamos a decirlo. Sí. Aunque haya gente que está comiendo. Para ir al baño hay gente que tiene el rollo de papel arriba del bidet. Pero si justo se terminó el papel higiénico, no viene mal. Pero no se termina el Primero papel quiero pensar higiénico que en ningún lado, no mija. Se termina, porque el almacén... Usted tiene que comprar una casa con... A ver, un depósito pequeño, no tampoco tiene que ser un galpón. Cuando va a comprar una propiedad, procúrese que tenga un galponcito... Que funciona de almacén. Entonces, cuando usted se estoquea. Claro, una alacena para guardar esas cosas que son básicas. Y es previsión lo que hay que tener. Previsión previa. Ver antes, que si te quedan 8 rollos, ya compras más. Claro, porque aparte, la logia no entiende. ¿Por qué la gente va a comprar una leche? Un papel de rollo. Uno compra 20. Lógico. Y le quedan. Pero se le y ahora con el tema de la inflación, mejor porque te estoqueás, como dice Goro. Sí. Sí. Pero nosotros somos muy de comprar en stock. Entonces, es difícil porque cuando te quedan 3 rollos, vos le decís a la persona que trabaja en tu casa: Ramón, hay que comprar rollo de papel. O ya sabe, Ramón. Él ya sabe, porque Ramón es un ecónomo. Sí. Ya sabe justamente. Maneja y va manejando toda la casa. Sí. Igual no estoy de acuerdo con usar pañuelos de tela, ¿eh?
esto de tener todos los mocos en una cosa todo el día ahí en el bolsillo. Caso, en el caso del pañuelo es distinto, es aceptable. Yo lo que dije es la servilleta con la cual uno se limpia la boca cuando come. Primero, que tiene que ser grande, justamente para abarcar todo, y además preferentemente 100% algodón, porque en donde usted le pone una mezcla de poliéster, se le patina por la boca y no limpia nada. ¿Bordada puede ser con sus iniciales, por ejemplo? Sí, se puede colgar del cuello. Medio, sin ningún problema. No, perdón, dije bordadas con sus iniciales. Sí, por supuesto. Perfecto. Se puede colgar del cuello. Además, cuando uno está comiendo, por ejemplo, pasta, una pasta con alguna salsa, que podría haber una salpicadura. O incluso a veces está el aceite de oliva colocado en la ensalada de espinaca, por ejemplo. Por lo general me salpico la ropa, Martín. No, bueno, por lo general tampoco es la cosa. Digo, eventualmente. El otro día leímos mensajes solo del exterior. Vamos a retomarlo eso. Vamos a leer uno. Sí. Ciao, cari amici. Volevo dirvi che mi trovo in Toscana e che le persone sono solite bere il caffè dopo aver mangiato e poi ruttare per più di secondi. Non so perché lo fanno, ma è la verità. Queridos amigos, quiero contarles que estoy en Toscana y que las personas son piden aquí el café después de comer, claro, y por ruitare per più di secondi, no sé por qué lo hacen, pero es la verdad, por 10 segundos, que lo toman 10 segundos después de comer. Sí. Él quiere contar que está en Toscana. Y quiere hablar en italiano. Pero está muy bien. Está en la Toscana. Cuando la luna marchare, por el precipicio y ya andamos. Se revolta la luna del mar, per la piel fría esa caña no culone. Ay, cuando espanta la luna, marechare. Tomás no es marechare, es marechiare. No va. Pero es muy completo. El señor Pablo Martín Camblón pregunta si, pese a solo tener una, pero es heredada de mi señor padre, tengo debilidad por las lapiceras Mont Blanc. ¿Es de logia? Ya tener debilidad por las lapiceras. Sí. El de la logia escribe con lapicera. Y si es una Mont Blanc, mejor. Reputo relajado. Sí. Puede ser una Dupont también. Martín, tengo un frasco de mondongo en escala. El mondongo no entra. Qué porquería. Qué porquería el mondongo. Riquísimo. No, ahora van a decir, no, pero los callos a la madre, toalla. Una toalla espantosa. Otro programa que es absolutamente de logia y es gratuito. Vayan, por supuesto, a la iglesia de San Miguel Arcángel este domingo, ¿no? Y si no pueden el domingo, el próximo jueves, al concierto sinfónico coral del grupo Coral Divertimento. Y se van a encontrar con un repertorio maravilloso, con solistas y con orquesta. El Magnificat de Schubert, el Stabat Mater de Reinberger, el Te Deum de Dvorak. ¿Dónde está la iglesia de San Miguel Arcángel? Allí en la esquina de Bartolomé Mitre y Suipacha, creo que Bartolomé Mitre. La iglesia Nuestra Señora del Acoso convoca las reuniones para su nuevo grupo de scout Virgos hasta los 50, coordinadas por el padre Tocatelli. Campamentos, juegos grupales habituales escondidas bajo la sotana. No te lo pierdas, vacantes limitadas. Francisco Loli en el chat de YouTube, pasen algo de Divididos, por favor. ¿De qué? Haga una cosa, Francisco. Suscríbase a Spotify si no está suscrito y bájese la discografía completa. ¿Para qué quiere que...? Y menos en el momento loco. Pásenme una canción. ¿Pero dónde se cree que está escuchando la 990? Siempre cae la 990. Póneme algo de Papo, pero déjese joder. Suscríbase a YouTube. YouTube también, mismo. También. YouTube ponga Dividido y va a ver que le sale un montón. El premium. YouTube Premium, para si no tiene publicidad, es lógico. Claro, aparte, escucha lo que voy a decir. En este segmento escuchamos Tchaikovsky. Escuchamos. Opa, opa. Opa. Bueno, el tucumanito. ¿Y cómo avance? Bueno, a ver, dígalo otra vez. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Bueno, pero lo entendió. Sí. Muy bien, lo entendió, pero estamos. No, pero yo le voy a dar el perfeccionamiento total. Es más, ¿sabe cuál era el nombre de ese músico ruso que claro perteneció que a la época clásica? Claro que lo sabe. ¿Sí? Entonces pronuncié Piotr
Ilich. Piotr Ilich. Tchaikovsky. Kovsky. Muy bien. Muy bien. Fíjese, por ejemplo, el pardo que aparece en los móviles de Crónica. Dice, acá no se puede vivir más, esto es tierra de nadie. Así no. No, si se va a quejar, quéjese en este tono, que este es un integrante de la logia. Quéjese así. A ver. Es un amigo nuestro. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Che, no, mira, te mando este mensaje con vos porque sé que, nada, pegamos buena onda. Me caíste re bien desde el principio, sos un tipo muy copado. Bien. Y bueno, nada, yo quería hablar con vos por el tema de la gente esta, ¿viste? Que compró en el sector A el terreno ese. Nada, quiero decirte primero que nada que yo soy un tipo normal. No hay, no hay. O sea, a ver, tengo un negocio, a mí me va bien, yo no me quejo. No tengo ningún problema. ¿Vos nos escuchás, pero bueno, Mauro? Esta gente sí, que ha comprado acá, ellos se creen que está metida acá. Esto es tierra de sueños, ¿entendés? Tierra de sueños 3. No es cualquier cosa. Nosotros acá tenemos skate park, aqua park, clubhouse, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que esta gente tiene que entender, ¿entendés? Que no pueden venir acá y hacer un asado. Una piamo ritorno. Cerrale, cerrale a Martín, ¿entendés? Porque él no escucha. Re pedorro. No, pero a mí no. Una pileta de fibra. A ver, loco, no hay nada más grasa, no hay nada más grasa que una pileta de fibra. O sea, podés poner una piscina, ¿sí? Con toda iluminación, con un espejo de agua, ¿entendés? Y no hay problema, acercás tu terreno y está todo bien. Pero no, ¿viste? Vienen acá y hacen ese tipo de cosas. Te vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de esta gente, ¿entendés? Pero si yo hubiese sabido, no me gastaba mis 10 mil dólares en este terreno, ¿entendés? Me agarraba y me iba y me compraba un terreno, no sé, boludo. Sí, sí, en sí. Kentucky, ¿entendés? Miraflores, sí, sí. La Concha del Mono. Tienes razón. No, no. Yo me gasto el dinero que me gasto en un lote por Delta, ponele, o, y me ponen una pileta de fibra. De plástico. La forma de riñón. Que ya lo había dicho a la otra vecina, la contaminación visual. Sí. Yo no tengo que ver gente tomando mate con un pañuelo en la cabeza. ¿Para qué me vine a vivir acá? Para eso me quedaba, me voy a vivir a Soldati, que ahí toma mate. ¿Y pero por qué tiene que andar husmeando la piscina del vecino, que sea de fibra o lo que sea? Porque es un azul que se ve, querida, se ve hasta a 500 metros. Ese azul de pobre. Total. Sí. Bueno, la chica. Pero se expresa bien. Sí, lo expresa bien. La chica de. ¿Por qué no compré en Kentucky? Dijo. Que no es la pizzería. De María Noelia Perrota. Dice que espera los miércoles a las 11 para ver este segmento de logia que es muy divertido, audaz y entretenido. Ahí está. Muy bien. Gracias, Perrota. Diferente, fíjate, esta es la Argentina que nos queremos y que ahora se termina. Obvio. Ahora se termina porque. Este se llama, bueno, Fisurama. La fisura. ¡Afuera! Este afuera. Y canta un tema que siempre está el estupefaciente. Porque ellos, si no hablan del estupefaciente, no son ellos. No hacen música. Escuchar. Claro. ¡Hola, qué tal, gente! Después de tanto tiempo, el Fisurama más pipero con el Michael. Choreándola, bien piola. Próximamente, muy pronto, el hijo de narco del Fisurama más pipero. ¡Empezamos! ¡Dice! ¡Empezamos, eh! Con un charango, ¿eh? Sí, llevo un rato re largo esperándote. Yo quiero saber si ya está el boy. Sí, hasta los destrozazos voy a estar mandándome. Hey, Wilson. Yo quiero saber si ya pintó. Dice, sí, sí. Abuela fafafa que pega re mal. Y hasta los destrozazos no quieren. Bueno, sí, pintó, armate uno. Papá, la bolsa, siempre la tenía. Monotemáticos. ¡Afuera! Afuera. Buen charanguista, digamos todo. Qué pena, ¿no? La verdad, un desperdicio. Te aprendí a tocar el charango para cantarle a la fafafa. Y bueno, esta es la Argentina que se termina el 10 de diciembre. Ya lo dijo Mauricio ayer. Sí, querido. Usted que no. Nosotros lo anticipamos y nadie se tiene que ofender. Obvio. Hace rato que dejamos claro que el integrante de la logia votó al candidato electo el domingo. Se inclinó por Milei, sin ninguna duda. Lo dijimos sin ambages. Sin ambages, exactamente. El señor Rafael Pérez Carrizo escribe desde Palpalá, Jujuy.
Dice que le hace llegar el saludo a todo el equipo porque después del domingo las acciones de varias empresas se han disparado, sí, por y el clima laboral mejoró mucho más de lo esperado. Y ya es un anuncio de lo que se viene. Claro, si suben las acciones en Estados Unidos. Mucho integrante de la logia tiene propiedad en Punta del Este. Sí. Vamos a decir. Sí. Que compró no ahora. De toda la vida. De Oscar González. Son estenios, los famosos estenios. Por supuesto. Pero en Carmelo tiene no va en enero. No. No va en enero cuando viene el aluvión de New Rich Grasunes. Justamente, tipo Janina Latorre. Justamente en enero no va. Claro. Se escapa. Se escapa, ah, lógico. Escucha cómo lo dice esta vecina. Bueno, llegó el día. Llegó la hora de irse. Apelo a mis amistades en el interior para salir de acá, de este infierno inmundo en el que se va a transformar los próximos 15 días Punta del Este. Ciara, llegó la hora. Muy bien. Así de vernos. Bien. Si te vas a Rocha, te caigo. Te estoy extrañando. Me voy al campo donde no hay seres humanos. Alguien que me tire una soga, un colchón en la... no sé, un help. Alguien que me tire un help en algún lugar donde no hayan invasores, repletos de COVID y con esas diferencias de manejo en las rotondas que se te tiran arriba. Entonces, ¿no se respeta la rotonda? No. Pones el auto en tienda inglesa, nunca más. Sáquenme de acá. ¿Por qué no se respeta la rotonda? Ayer ya circulé por la calle y no se podía andar. Es un asco, un vómito. Restaurante que vas, lleno de gente. Brasileros, paraguayos, argentinos. Brasileños, todos. Argentinos todos. Brasileños. Grita mucho, me rompe las bolas. Sí. Todos sí, gritan tío. Mucho. No es muy fina esta. ¿Saben hablar bajo? ¿Eh? Todos gritan mucho, ¿qué les pasa? ¿Saben hablar bajo? Por eso. Es una uruguaya. En general, de Punta del Este se va para Rocha. Punta del Diablo. Rocha, sí, pues Pedrera. No la Pedrera, porque. No. Pedrera, vamos a ser Pedrera. Sí. José Ignacio, La Paloma. Parece. Bueno, esta mujer criticando a su amiga no es de la logia, vamos a escucharlo. Todo muy lindo, las calzas cortas, los yorcitos que te compraste, todo, el perfumito, todo. Pero a ver si te compré una maquinita de afeitar porque las patas tenés para eso un mono. Muy bien. Qué horror. Hay que saber decirle también, a veces la gente no se depide. Hay bueno. Formas y formas. Ah. Pregunta de este señor de apellido Córdoba, Sebastián Córdoba, que es uruguayo, si puede pertenecer. No me da ningún dato más, mijo. Sebastián ¿qué Córdoba, que por llamarse nombre? Córdoba y por ser uruguayo. Usen así, tirame un help. Un help. Un help. Un auxilio. Claro. Help, no gel de pelo. De pelo. ¿Eh? Y ricatate, no. Bueno, nos estamos yendo, basta, listo. Hasta acá podemos, porque demasiado nos pasamos. Esto deberíamos cobrarlo aparte. Ah. ¿Y qué oportunos esos violines? No habría precio para pagar esto. No, querido. Y como dijo nuestro presidente electo, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Y ¡afuera! Duralex, Sedlex, Mensana, incorpore sana. Lo que Natura no anda, Salamanca no presta. Y el que nace para pito, ay, nunca llegará a corneta. Nunca. Thank you, Martín. My pleasure, dear. My pleasure. Llega el director técnico a la casa y la mujer lo mira y le dice, ¿cómo te fue, querida? No me hagas acordar, me echaron tres jugadores. No, me empomaron en el vestuario. No. El orto no me sirve ni para el puesto. Por favor, ese no, ya, ese no. Se revolta la luna de los mares, pela piel fría, esa caña no culó. Tomátela, y si sos guapo, anda a pillar con la madre. Ay, cuando espanto a la luna, marechare.